Espero que hoy tomes nota en el vídeo, porque te voy a decir las frutas y verduras que nunca le debes dar a tu gato. Hola, soy Carlos, veterinario clínico en pequeños animales. Bienvenidas y bienvenidos al canal Mascotas y Familias Felices. Te voy a ser completamente sincero. Yo este vídeo, la verdad, que no tenía pensado hacerlo. Yo no considero que tú le tengas que dar a tu gato ni frutas ni verduras, aparte de su dieta normal, porque, bueno, realmente no son necesarias. Pero como muchas de vosotras y vosotros me lo preguntáis sistemáticamente en los comentarios de los vídeos y todo lo que tiene que ver con la nutrición de los gatos os interesa muchísimo, hoy te vengo a decir las verduras y frutas que tú le puedes dar a tu gato de una forma segura, las que tendrías que tener un poco de cuidado con ellas, y aquellas que desde luego no le deberías dar a tu gato porque pueden resultarle muy dañinas. Vamos a ello. No me ves la cara, lo contento que estoy hoy. Estoy súper contento porque José está fónico y no me va a poder interrumpir en todo el vídeo, así que no vas a escuchar sus molestas apreciaciones. No os voy a decir el gesto que me ha hecho detrás de la cámara. Lo primero que quiero que tengas en cuenta es que lo que te voy a decir hoy solamente se aplica a pequeñas cantidades de frutas y verduras. No puedes basar la alimentación de tu gato solamente en vegetales, porque como ya te conté anteriormente en el canal, y si no has visto el vídeo te recomiendo que te pases por él, los gatos no pueden ser veganos, porque eso hace que ellos tengan un déficit muy grande de nutrientes que ellos necesitan para tener una buena salud, y al final esto les puede traer bastantes problemas. Y la segunda de las apreciaciones, como ya te he dicho, yo no estoy a favor de que tú alimentes a tu gato con frutas, verduras y vegetales. Que yo esté haciendo este vídeo no significa que yo me esté posicionando a favor. Pero bueno, como es un tema que os interesa mucho, he decidido hacer este vídeo para que tengas la información aquí. José, no me va a dejar ni tranquilo estando afónico. Ah, bueno, que me dice que así también tenemos visititas ricas. El vídeo de hoy lo he organizado en tres categorías. La primera es la categoría verde, aquellos alimentos que son seguros para tu gato. Seguro no significa que sea sano o que tú se lo tengas que dar siempre. Seguro significa que tú se lo puedes dar a tu gato sin que le vaya a suponer ningún daño, y siempre en pequeñas cantidades. Un donut es seguro porque no te supone a ti ningún tipo de efecto nocivo, pero sin embargo no es sano, no te lo tienes que comer todos los días. Puede acarrearte graves problemas en tu salud. Pues lo mismo estoy diciendo con el tema de los vegetales, que son seguros para gatos. La segunda de las categorías son aquellos vegetales que son seguros para gatos, pero que se los tienes que dar con mucha precaución, porque hay algún otro tipo de factores que pueden suponerle algún riesgo para tu gato. Y la tercera de las categorías corresponde a aquellos vegetales y frutas que son tóxicos para tu gato y que no se los debes dar bajo ningún concepto. Bueno, pues vamos con la primera categoría, la categoría verde. Los vegetales que son seguros para tu gato, como por ejemplo la lechuga, que es rica en fibra y rica en agua, es una buena opción para que tú le puedas dar a tu gato un poco de fibra extra aparte de su dieta. También tenemos en esta categoría las zanahorias, que tienen una grandísima cantidad de vitaminas, betacarotenos, pero una cosa muy importante con las zanahorias es que se las tienes que dar cocidas, en el caso en el que se las decidas dar, claro, porque son muy duras y de esa forma las van a digerir muchísimo mejor. También tenemos aquí el calabacín, que es todo agua, una grandísima fuente de fibra y que también se lo puedes dar muy de vez en cuando a tu gato. Y por aquí también tenemos la calabaza, que tiene muy fácil digestión. De hecho, se incorpora en algunas dietas de los animales cuando tienen algún tipo de problema y son delicadillos de estómago. La calabaza se suele incorporar como fuentes de hidrato de carbono y fuentes de fibra. Pero si decides dársela a tu gato, siempre muy de vez en cuando, recuérdalo. Y ahora vamos con las frutas que son seguras. Muchos de vosotros me preguntáis sobre el tema de las frutas, especialmente porque os gusta dársela como si fuera un snack al gato. Como todos los snacks, se lo tendréis que dar siempre muy de vez en cuando y nunca tendréis que abusar de ella dentro de su dieta. Recordad que las frutas tienen una grandísima cantidad de fructosa, que es lo que les da ese sabor tan dulce, y que precisamente ese azúcar de las frutas, si tú se lo das a tu gato en grandes cantidades o se lo das de una manera muy frecuente, puede acarrearles problemas de salud, como por ejemplo en algunos casos llegarla a producir diabetes. Desde luego, si se las das de una forma responsable y solamente, pues yo que sé, una vez a la semana o algo así, no le va a suponer ningún problema, pero en ningún caso se lo podrás dar todos los días. Entre estas frutas podemos encontrar, por ejemplo, la manzana. Es como el comodín, porque es una fruta que tiene muy poca cantidad de fructosa y además tiene bastante cantidad de fibra. Recuerda que si le vas a dar manzana a tu gato, tendrás que retirarle las semillas, porque las semillas de las manzanas sí pueden resultarles tóxicas. También junto con las manzanas van las peras. En el caso de las peras, también piensa en las semillas y retíraselas antes de dársela a tu gato. Y otros dos grandes clásicos vienen con las frutas, que son los melones y las sandías. Los pongo juntos porque son similares, son además frutas de verano que se los puedes dar fresquitos de la nevera para que tu gato se refresque un poco. Estas frutas son mayoritariamente agua y, aunque también tienen fructosa, van a ayudar a que tu gato en esos días de verano caluroso pueda estar un poquito más hidratado si se las das. Pero como te estoy diciendo, siempre en estos casos se lo tendrás que dar muy de vez en cuando, una vez a la semana, no abuses de ello, por favor. Y ahora vamos con la categoría amarilla. Mientras que los primeros productos que te he dicho no tienen ningún tipo de riesgo para tu gato y se los puedes dar siempre
esporádicamente, por favor. Los de la categoría amarilla tienen un pequeño plus de peligrosidad, por lo que tenemos que hacer una mención específica para ellos. En esta categoría vamos a situar, por ejemplo, el tomate. El tomate solamente se lo podrás dar a tu gato cuando esté perfectamente maduro, porque tanto el tomate verde como la mata de tomate tienen toxinas que pueden suponerle un riesgo para tu gato. Entre ellas encontramos la solanina o también encontramos la tomatina, propiamente dicha, que no es una fiesta de un pueblo de España donde se tiran tomates, que sí, pero también es una sustancia activa que puede además suponerle problemas a tu gato. Y junto con los tomates, porque son de la misma familia, encontramos las patatas. ¿A que no sabías que los tomates y las patatas eran de la misma familia? Si tú decides darle un poco de patata a tu gato, siempre tendrá que ser cocida, porque de esa forma te vas a asegurar que la solanina, que también está presente en las patatas, se elimine completamente. Las partes verdes de la planta la contienen en una grandísima cantidad y por lo tanto tu gato no debería comer ni tallos, ni brotes, ni hojas de patata. Con estas dos hortalizas tienes que tener especial cuidado, sobre todo si tienes un huerto, porque si tú tienes algún sitio donde tienes plantadas las patatas o los tomates y tu gato anda por allí y mordisquea las plantas, puede suponerle algún riesgo para él. Ya estamos otra vez. ¿Qué quieres? Ah, que José me dice que las patatas son tubérculos, no hortalizas. Bueno, vale, las patatas son tubérculos. Y ahora vamos con los frutos de la categoría amarilla. ¿Por qué digo frutos? Porque bueno, entre ellas incluimos las aceitunas. Las aceitunas en sí no las consideramos una fruta dulce como una manzana, pero es un fruto de un árbol, entonces por eso las metemos aquí. Con las aceitunas, que yo sé que le encantan a los gatos, y muchísimos de vosotros me lo contáis y me preguntáis que por qué, el aroma que desprenden, el sabor que tienen, además cuando vienen encurtidas, les encanta por ese sabor un poco ácido, un poco también salado, y además por la forma que tienen, los gatos pueden dedicarse un ratito a jugar con ellas y después comérselas. Con las aceitunas tengo un problema, es precisamente el encurtido. Cuando las aceitunas ya vienen encurtidas, pues tienen una gran cantidad de vinagre, una gran cantidad de sal, y eso para tu gato puede ser perjudicial, porque por ejemplo, con el vinagre se puede acidificar la orina y puede al final acabar produciendo cristales en su orina. Además, con las aceitunas también ocurre una cosa, algunas de ellas, aunque vengan deshuesadas en el bote, pueden traer hueso. Tienes que estar muy pendiente de que ninguna de las aceitunas que tú le des a tu gato tiene hueso, porque ese hueso puede quedarse incrustado en el intestino y tener que operarlo porque se obstruye, claro. Y lo mismo le pasa un poco al melocotón. El melocotón es una fruta muy dulce que le puede llamar mucho la atención a tu gato, pero nunca se la tienes que dar con el hueso, porque aunque te parezca que no, los gatos pueden tragarse el hueso del melocotón. Como te digo melocotón, te digo nectarina o te digo cualquier fruta de hueso grande. Si tu gato se traga el hueso del melocotón, ese pedazo de hueso no va a pasar por su intestino y casi seguro va a acabar en intervención quirúrgica para sacárselo. Créeme que pasa mucho. Y ya vamos con las frutas que metemos en la categoría roja, que no se las debes de dar nunca a tu gato. La primera de ellas son las uvas, que bueno, seguramente si tienes algún gato ya te habrán contado que las semillas de las uvas son tremendamente tóxicas para los gatos, porque pueden provocarles problemas en sus riñones. Por lo tanto, nunca le debes dejar uvas a tu gato disponibles. Además, con su forma redonda pueden dedicarse a jugar con ellas y al final acabárselas tragando y eso acabar suponiendo un problema para ellos. Y tú me dirás, ¿y qué diferencia hay con las semillas de las manzanas, que me has dicho que se las quite? Pues bueno, las manzanas son frutas mucho más grandes que tú vas a poder quitar perfectamente la zona donde están las semillas, y en las uvas, sin embargo, no vas a destripar la uva para sacar las semillas. Además, son mucho más peligrosas porque son más pequeñas y se te pueden escapar a ti más fácilmente y que tu gato se las acabe tragando. Y ya estamos otra vez. Bueno, José me dice que él destripa las uvas para comérselas, que él no se come las semillas. Como siempre, tocando las narices en este punto. Bueno, seguimos con la siguiente fruta. Además de las uvas, nunca debes darle a tu gato plátano. El plátano, que así lo llamamos aquí en España, aunque en otros países sé que lo llamáis banano o también incluso las bananas, pueden suponerle a tu gato un grave riesgo porque ellos no las digieren bien y pueden traerle asociadas pues diarreas, dolores de estómago. Incluso hay veces que las diarreas se pueden complicar mucho porque realmente son bastante importantes. Así que nunca le dejes cerca a tu gato una rodajita de plátano porque se la comerá y le traerá problemas. Y el famosísimo aguacate, que ahora mismo está de moda para todo lo que es healthy food y desayunos saludables, también puede suponer un riesgo para tu gato porque tiene una sustancia que es la persina que a él le resulta tóxica. Ya está. Y para terminar lo que son las frutas que no debes darle nunca a tu gato, encontramos las naranjas y los limones, los cítricos en general. Porque aunque a tu gato no le interese mucho el olor de los cítricos, de hecho lo detestan, y no se vaya a acercar ni siquiera a curiosear, puede ser que en alguna preparación o alguna elaboración acabes metiendo algo de naranja o zumo de naranja. Pero tú imagínate que haces una macedonia de frutas y la dejas encima de la encimera de la cocina y tu gato se sube a curiosear. Eso para tu gato puede resultar bastante difícil de digerir. El zumo de la naranja va a suponerle grandes diarreas y problemas en su digestión. Los cítricos, cualquiera que sean, tienen que estar siempre alejados de tu gato. Y dentro de esta categoría roja no podían faltar otros vegetales como son los ajos y las cebollas. Bueno, ajos, cebollas, puerros, cebollino, puede contener y contiene. Bueno, todo esto en general contiene grandes cantidades de tiosulfato. El tiosulfato es una sustancia oxidante muy importante que va a hacer que sus glóbulos rojos se destruyan y puede suponerles un grave riesgo para su salud, sobre todo si se dan crudos. Bueno, y hasta aquí todas las frutas y verduras que tú puedes o no puedes darle a tu gato. Ante todo y sobre todo quiero que quede meridianamente claro que yo este vídeo lo estoy
estoy haciendo porque me habéis pedido la información, no porque yo esté a favor de que vosotros se la deis. Es más, considero que si tú le vas a dar a tu gato frutas y verduras, se las estás dando más bien por una necesidad tuya. Él no tiene ningún tipo de necesidad de comerlas porque en su dieta no se tienen que incluir en grandes cantidades. De hecho, según los estudios, los vegetales en las dietas de los gatos no deben suponer más del 10 o el 15%, que es muy, muy poquito. Así que de todo esto me gustaría que te quedaras con que, aunque haya frutas y verduras que sean seguras para tu gato y que tú se las puedas dar sin ningún tipo de riesgo para su salud directo, no deberías abusar de ellas y solamente deberías de dársela como mucho a modo de premio una vez cada semana, como muchísimo. Y si abusas de frutas, verduras y vegetales en lugar de una dieta específica y equilibrada para gatos, eso puede suponer que él tenga carencias en su nutrición que le acarreen graves problemas de salud. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like y compártelo con todo el mundo. Recuerda suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho, porque nuestro canal no lo tienes que consumir con moderación, porque no tiene ningún tipo de problema para la salud. Y darle a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Muchas gracias por seguir el canal Mascotas y Familias Felices y nos vemos en el próximo vídeo. Y hoy traemos saludos de nuestra gente de Uruguay. Entre ellos tenemos que saludar a Marta, Mónica y Zeta, que nos manda saludos desde Uruguay. Un saludo para ti, Marta. También Donatella Borgia. Un saludo, Donatella. Además, también Jono Cuello nos ha mandado saludos desde Uruguay. Un saludo, Jono. Jacob Hidalgo también nos manda saludos desde Uruguay. Un saludo, Jacob. Yo no sé si Jacob o Jacob o Jacob. Daniela Duarte, otro saludo para ti, Daniela. Alexandra también nos manda un saludo desde Uruguay, un saludo para ti, Alexandra. Y Vinolica nos manda saludos desde Uruguay y nos da las gracias por los consejos que le hemos dado. Un saludo a ti, Vinolica. Y si tú quieres que te saludemos cuando llegue el turno de tu país, lo único que tienes que hacer es dejarnos en los comentarios desde dónde nos escribes. Y así, cuando le toque el turno a tu país, podremos saludarte. Ay, y yo no sé vosotros, pero yo he disfrutado de la paz completa del parque sin tener que escuchar la voz de José. Dímelo en los comentarios si tú también te has quedado más a gustito. Otra vez me ha hecho un gesto indescriptible detrás de la cámara. El hablar no habla, pero dar por saco todo lo que quiere y más. Hasta la semana que viene. Hola, hola, hola. Ay, ay, Dios mío, ay, 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 ay. Muy bien, muy bien. Oye, ¿de dónde vienes tú? Cuánto amor, cuánto cariño. No me chupes la botella, no me chupes la botella. Al que merece la pena que estés del que me... No, 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 eso lo voy a decir al final. Mira, que te llaman, ¡corre! Qué majos los bulldogs. Claro, en algunos sitios lo llaman banano, banana. El plátano, banano o banana puede suponerles a tu gato. Puede suponerle. Hola. ¿Qué miras? ¿Y qué estaba diciendo? Ahora me estoy atragantando. Este no es de ni caso. ¡Que te están llamando! Venga, corre. La verdad es que hoy hay como tranquilidad en el parque, ¿no? ¿Ya está? Pues vale, vámonos. Yo creo que está la gente de Puente. Ya para empezar con la preferia, la feria, la referia.